Mano, se acerca San Valentín y yo estoy igual que en Halloween, que en Navidad, que en Easter, sola, sola. Y entonces ahí es cuando yo me pongo a analizar la vida y digo, mano, como una mujer bella, una mujer que hace ejercicio, una mujer trabajadora, una mujer responsable, una mujer de carne dura, que está rica, rica, ¿cómo está sola? Tú sabes, no, mano, no. Entonces, bueno, tuve un jevillo ahí. Pero viene y me deja la semana pasada. Y se cree que yo no me di cuenta que es para no regalarme en San Valentín. Sendo macetas lo que es. Me tiene bien, mira, me tiro hasta aquí. ¡Uy! Mira esto. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en abogado de Ricky para que me cojan guiando borracho y tenga que renunciar. Oh, más fácil, conviérteme en esponja de fregar para que apeste agua fregado y me boten al zapacón. Oh, te la voy a poner bien sencilla, conviérteme en bolsa de papita, que cada año viene más llena de aire y más vacía de papa. Mau, yo de verdad que admiro tu positivismo ante la vida. ¿Estás feliz? Feliz, conseguí un trabajo bien chévere en el concierto de Farruko. Mau, eso ya pasó. Sí, me enteré hoy. Porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir, no tengo teléfono porque con 500 pesos tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono. Yo digo tanto a ese juez que lo único que le deseo es que llegue a la casa y encuentre en su cama a Tomás Rivera chats con la mujer. Y la mujer esté en salchichats. ¿Botaste el golpe? ¿Estás bien? Respíralo. Estoy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la crisis? No sé. Porque llamó primero Carlos y tú sabes que siempre está en crisis porque ese vive con la hermana de Predator. Ajá. Y Larry también llamó, no sé, parece que le pasó algo a los rompenolas. Ah, mira. Betty, dame un vinito rápido porque estoy bien arrollado, mano, bien arrollado. ¿Esos son unos postales? Sí, no, lo que pasa es que tú sabes que viene San Valentín, entonces... Estoy saliendo con tantas jevas a la vez que tú sabes, estoy adelantando, me conseguí unos ponchadores para ir adelantando, hacerlo más rápido, pues un montón. Sí. Ok. Déjame ver si entendí. Ajá. Ok. Viene San Valentín. Ajá. Tienes unas postales. Vas bien. Muy bien, ok. Vas bien. Tienes unos ponchadores. Exacto. Para ponchar estas postales. Exactamente. Entonces, significa... Que tú no le vas a escribir mensajes personalizados a la jeva. ¡Por supuesto que no, Betty! ¡Por supuesto que no! Son un montón, me tomaría un mes, por eso es que tengo los ponchadores aquí. Mira, estos son buenísimos, mira. Este dice para la mujer de mi vida y este dice para el amor de mi vida. Bien distinto, tú sabes. Diablo, un embuste y un embuste más grande. Exactamente. ¿Y entonces qué te vas a tomar? Dame un vino. Vino. Tú sabes, mira, que mi ex una vez yo le encontré una postal. ¿Eh? Y le pregunté quién te mandó esa postal. Y ¿sabes qué me dijo? Eso fue Cupido. Yo no le creí. Y un día llegué a casa y había un tipo en calzoncillo encima de la cama. Yo le dije, ¿quién es ese? Y me dijo, viste, por no creerme, es Cupido. Mau, nada, pregunta por preguntar. ¿Tú le viste la ala? No, pero le vi la flecha. Las plumas atrás estaban un poquito caídas, pero la flecha estaba derechita. ¿Tú sabes qué yo creo, Mau? Yo creo que a ti Cupido te odia, hermano. Es más, tú deberías prenderle una vela a Cupido. Aunque yo creo que una vela no te va a dar, hermanito. Prende, tiene un velón. No, tú definitivamente velón no tienes. Tiene un barbecue. Porque debes prender un barbecue. Es más, a todos los vecinos tuyos, el árbol de Navidad seco, haz una fogata completa, porque tú vas a necesitar ayuda de Cupido un montón. Ah, mira, de hecho, esta es la de tu ex, ponchala tú mismo, coge. ¡Ah! Ahí está. Gracias. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un bizcocho de cumpleaños.
y te entierren todas las velas hasta el final. Y que venga alguien y te corten el medio en circulito y después te corten en triangulitos alrededor. Y que venga la tía Jamona, que siempre va a todos los cumpleaños, y saque papel de aluminio de la cartera y meta el pedazo redondo y se lo lleve para la casa y lo meta en el freezer y lo deje un año y lo saque al año y te caliente y te coma y te vuelva a guardar estos 2 años. ¿Entendiste la idea? ¡Respíralo! ¿Qué es eso? ¡Mira cómo me quedó! Nuevo look, ¿cómo me queda, Shupi? ¡Wow! ¡Wow! ¡Brutal! Ay, Shupi estaba un poquito nervioso por él, pero en serio quedó. ¡Ay, qué duré! ¿Qué te puedo decir, Shupi? Mira, parece que tiene un gato muerto en la cabeza. Sí. No, no, ¡no! ¡No! Estoy vacilando contigo, no, papá. ¡Maldito ya! Pareces una flor. ¡Ay, gracias! Una coliflor. No, ¿tú sabes a quién se parece de verdad? ¿A quién? ¿Te pareces a Sila María Calderón? ¡Mira qué linda! No, 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 fue el relajo. Parece que Douglas Candelario te sembró muerto casero en la cabeza. Shupi, demanda a la estilista que vas a ganar, te lo aseguro. ¿Ok? Ay, Shupi, no me digas estas cosas, no me digas estas cosas, por favor. No, 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 yo tengo que hacer algo. Tengo... mi cabeza parece un brócoli. Más o menos. O sea, que yo salí una vez con una jeva, mano. Okay. Y esa noche... lo que tuvimos fue tan y tan y tan salvaje que terminó así despeluzada. ¿Cómo terminó? Lo hizo. Y ella llegó lacia, lacia, lacia. Y cuando yo la dejé, parecía que tenía el afro de Tego Calderón. Por todos sitios, mano. ¿Tú sabes que mi ex siempre llegaba despeinada y con el pelo lleno de nudos? Sí, con razón, porque siempre que yo la veía, le daba una buena cepilla. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto, pero tanto, con todas las fuerzas de mi alma, que lo único que te deseo es que vayas al mismo estilista que este. ¡Ah! ¡Ah, Dios, lo que pasaste! ¡No me digas estas cosas! ¡No me digas esto! ¡Mira, me da una histeria! ¡Ay, no, 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 que me quiere entrar! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay, no me lo voy a hacer! ¡Ay, yo quiero el nuevo look! ¡Ay, si me supone que yo me viera bien chulito! Sí, te ves chulito, pero sin la H. Chulito sin la... ¡Mira! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es sencillito. Estoy como rastrillo. Me llevo lo que sea. Oye, ¿y quieren escuchar la moraleja de hoy? La estaba esperando. Escúchate esto. Esto era un boquete de los muchos que hay en las carreteras de este país. Ajá. Pero era un boquete pequeñito. ¿Qué pasó? Cayó un aguacero. Se tapó el boquete y los carros no lo veían. ¿Y qué pasaba? Le pasaban por encima y ¡tacatatá! ¡Y tacatatá! ¡Y tacatatá! Caían en el boquetito. Y de tanto que cayeron, ¿qué pasó con el boquetito? Se fue poniendo más grande. ¡Moraleja! Ay. Cuando el boquete está mojado, se abre. No quiero nada aquí, no quiero nada aquí, que me está saliendo cara la jugada aquí. ¡Ay, qué es eso! Cálmate, cálmate. ¡Lari! ¡Luiso! Parece que tienes un bonchinche en la cabeza. ¡No! No, si van a seguir con esto, yo no voy a hacer ningún show. Punto, me voy a cambiar el pelo. Me lo voy a cambiar de nuevo para que lo sepas. ¿Adivinan qué le traje? ¡Coque! Cacho, lo que traje fue un problemón. ¿Qué pasó? ¡Ay! Si siguen con ese vacilo. ¡Para! ¡Sila! ¿Qué lo dije? Lo dijo este. ¡Me voy a cambiar! ¡El su pelo me lo voy a cambiar! No, yo voy a llamar a la estilista ahora mismo. Parece una berenjena. Chupi, esto es algo. Esto es algo que tiene solución, loco. Tú te pones una hoja y nadie se va a dar cuenta. Hey. O mira, te lo moja, porque mojado eso ni se nota. ¿Se no qué, muchacho? Se nota. Perdón, me fui.
Tú sabes que mi ex una vez llegó en chumba a la casa y me dijo que se había caído en la cisterna. Pero ¿cuál era el problema? Que nosotros no teníamos ninguna cisterna. Y me enteré después que estaba saliendo con el enjabonado. Y esa no se quedaba enjabonada. Wow. Bello. Mauricio, tú sabes que yo tengo una doñita, estábamos jangueando en un chinchorro, obviamente. Le compré el carruchito, le hice un mami caliente y guardamento ahí. Pero cuando nos íbamos, cayó un aguacero, chacho. ¿Y qué hizo la doñita? Abrió su paraguas y me dijo: Lari, vente aquí abajo, que aquí caben dos. La doñita sabe. Chacho, por favor, venga para acá, que es importante que lo tengo que decir. Dios mío, Carlos, es que tú le das vuelta y vuelta y vuelta a las cosas. Habla rápido. Betty, una pregunta. ¿Qué? ¿Tú no te da vergüenza? ¿Qué cosa? Estás metida aquí porque tú no eres de los men. No. Siempre te metes y tú no puedes estar. No, pero no me da vergüenza. Betty, para allá, porque tiene una caripela, cara de lechuga, venga para allá. Muchacho. Mi crisis es fuerte. Okay. Mi crisis es esto. Vean esto. ¡Wow! ¡Qué crisis, wow. Carlos! ¿Qué es una crisis brutal? ¿Sabes lo que es una crisis? ¡Me hice un pelo en una crisis! ¡Me hice mi pelo! ¡Me hice mi pelo! Tu pelo no es una crisis, tu pelo es un desastre. Betty, con permiso, vuelve para acá un momentito. Vuelve para acá. Más que termina de decir eso, Chupi, te puedes ir porque tú no eres de los men. Gracias por tu opinión. ¡Oh! Es que déjeme completar la oración. Okay, vale. Dime, ¿qué pasa? Ok, ven, ¿qué es esto? Una. Caramba. Qué linda, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Linda no fue la que me la dio. O sea que tú tienes una admiradora secreta. Yo hablo, Betty, tú eres bien brincabel, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? Mamita, tú no te puedes meter en esto diciéndole cosas de high school. ¿Qué cosas de high school? Allá diciendo estupideces y tonterías. Ven acá, Carlos, tú tienes una admiradora secreta. Bueno, parece que sí. Parece que sí la tengo. ¿Y tú no tienes más o menos una idea de quién puede ser? Mío, y hay chingosa claro, también. ¿Qué pasa? Mira, vete para dando candela, nena. A dar chismes allá. Me voy, me voy. Carlos, una pregunta seria. ¿Y tú tienes idea de quién es? Bueno, mi idea así de que yo, pues la verdad es que no. No sé, porque el que me la dio estaba calladito, no dijo nada. ¿Entiendes? Aunque te voy a decir una cosa. Tú me ves así. Macho, a mí me ligan las mujeres, papá. Porque yo estoy bien bueno y ahí me ligan bien duro. ¿Tú sabes que mi ex se pasaba ligando? Sí. Yo la chequeaba y estaba ligando a los hombres y me decía que no, que nunca. ¿Así? Pero chequeaba las nalgas y le daba puntos así. Oh. 10, 9. Yo se las ponía para que me las ligara y a mí no me daba punto. A mí me decía que me las habían robado. Es verdad, mamá. Las nalgas son bien importantes. Sí, es verdad. Ellas ligan. A lo mejor le importan las nalgas. Yo no soy un 10, porque no soy un 10. Pero, a mí me han dicho que yo las tengo chiquitas y paraditas, ¿entiendes? Por lo menos soy como un 9 o 9 y medio. Yo rápido me alzo el gabán y digo, ¡qué talento! ¿Me entiendes? Hazlo otra vez. ¿Qué vamos a ver? ¡Qué talento! ¿Verdad? Son paraísos. Sí, pero son paraísos. Llega a 9 y medio. No. Digo, yo soy el único pelotero chumbo, pero recuerden lo que dicen. Natra, topa adelante. Tú sabes que yo las tengo duritas. Sí, sí, porque acuérdate que yo, como tengo que estar lavando ropa, estos son squats. Sacando la canasta, echándola a lavar, y vuelvo otra vez y sube la canasta. Entonces, cuando lavo la bañera, tengo que hacer el hamstring. Y la bañera, y ahí trabajo el hamstring. Trabajo todo esto, mira, durita, durita. ¡Ay, chupita, ya que se me hace la boca agua! ¡Vamos! ¡Seguimos con la canasta! Okay, bueno, okay. La cuestión es que, alegadamente, tengo una enamorada. Ajá, uy, pero Carlos, tú sabes lo que tienes que hacer es preguntarle al que te trajo la canasta. Exacto. Yo es que no me habla. O sea, entregó, no habla, no. ¿Cómo que el tipo no te habla? Entregó la canasta y ya no habló. ¿Pero quién es él? No sé. ¿Eso fue él? Bueno, tengo un paquete para Carlos Péndez Jiménez. Soy yo. ¿Eso? Sí. Otra más. Sí. Sí, soy yo. Ay, Dios mío, esto me está poniendo nervioso. ¿Qué firmar? Sí, firma ahí, por favor. ¡Ay, Carlos!
tienes otro arreglo. ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¿Qué dice la tarjeta? Para Carlos, el amor de mi vida. Oh, ¿de quién? ¿De quién? Mira, sé quién es. Escribió aquí. El nombre empieza con A. Amanda. Araceli. No, anónimo. Carlos, anónimo no es un nombre, Carlos. Mira, tiene al tipo ahí. Vete y pregúntale. Tú sabes por qué. Sí, ven, dale, Carlos. Dale. Hola, señor Delivery. ¿Me podría ayudar? Sí, dígame. Es que quiero saber quién me envió esto. ¿Tú quieres saber? Sí. ¿Seguro que quieres saber? Claro. Tú ves ahí, ¿verdad? La tarjeta, sí. ¿Esa misma persona te la envió? Sí, pero dice anónimo. Uh-huh, esa misma. Acho, lo voy a meter a esa casa ganada. Lo voy a meter a esa casa ganada. Esto no me respeto a mí. ¡Cállate! Lo voy a meter con las canastas. Que falte respeto a una persona mayor como yo. ¡Relájate! Relájate, hermano. Lo que pasa es que... El tipo, tú bueno, sabes. Ayúdame. Te voy a ayudar. Lo que pasa es que te ve a ti sin medio mamalón, pero una persona con experiencia como yo le va a sacar la información. Mira, a ver quién rayo me está enviando esto. Hermanito, discúlpame. Samilo, encantado. Posiblemente tienes que haber escuchado mi nombre o me tienes que haber visto por alguna parte porque tú entregas canasta, ¿verdad? Yo soy Sammy López, entrego un reguero de canasta en San Valentín, o sea que tú me tienes que conocer en algún sí, algún lado. Sí, bien, tú eres el que te lo muerde, que nunca da propina. Ok, mira lo que vamos a hacer, hermano. Yo he sido un puerco contigo, tienes toda la razón. Te voy a dar propina a la que no te he dado en todos estos años. Ok, hermanito. ¿Tienes cambio para 5 pesos? ¿Sabes qué? ¡Cógelos completo! ¡Mira cómo soy! 5 pesos para ti completo, para que invites a tu jeva a salir al cine, popcorn, a bailar, le compres algo, ropa, lo que sea. Yo lo que necesito, hermanito, es que tú le digas a mi hermano aquí, a Carlos, quién fue el que, ¿sabes? La que le escribió la canasta. Le dio la canasta. ¿Ustedes quieren saber? Sí, sí, sí. Vengan acá. Vengan acá. A un lado, a un lado. Gracias, Sammy, gracias. Pero, ¿qué estás aquí? ¿Cómo es que yo hago aquí? Tú no eres parte de los men, o sea que... ¡Oh! Como abunda el averiguado aquí, ¿eh? Bueno, por fin vamos a ver. Déjame verla aquí. Por fin vamos a ver. Déjame verla aquí. Ahí está. ¿Están viendo, verdad? Ajá. Pues ahí dice. No sean estúpidos, ahí dice. Ese mismo. Ajá. Ese mismo. Anónimo dice ahí. Exacto. Me alegro. Anónimo. Que ok, aguántame que le voy a meter esa casa. Déjeme esto a mí. Hola, ¿cómo estás, hermano? Yo soy Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, de mí. Ay, no, mano. ¿Qué? No. Dame un momento. ¿Qué pasó? Mírame, ¿qué pasó? Que con este tipo yo le mandé una vez un arreglo a mi ex. Ella le dio propina. Y él le dio el cambio en carne. Y me decía, ¿por qué para vacilar no hay que salir de Puerto Rico? Okay, Carlos, yo averiguo esto, tranquilo. Tú puedes. Déjame esto a mí. Yo hablo con el hombre. Vamos a ti. Tranquilo. Váyame. Caballito, mi nombre es Larry. Déjate caer, pesadita. Caballito, yo soy Larry. Y quiero hacer un. ¿Verdad? Estoy hablando a nombre de mi pana. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo de ti, brother. Tú eres de los rompenolas. ¿Y? ¿Mira? Sí, Pedro, de los rompecú, brother. ¡Diablo! Sí, estuvimos en campeonato. ¡Diablo! Se ponchó con las bases ya. Y también hiciste trampa y me diste un bolazo y me rajaron la cabeza y tengo una calva aquí increíble. Y después te fuiste con la abuela mía. ¡Ah! ¡Qué estómago, bro!
Carlos, creo que a mí no me va a decir nada, ¿sabes? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Déjenme esto a mí. Déjenme esto a mí, te lo voy a decir fácilmente. Primero suave. Y luego... Chupi, primero que nada, me encanta este Chupi Bling Bling, papá. Y segundo, dinos de quién es la dirección. Chupi, no se te va a caer un canto por decirnos la dirección. ¡Ay, no puedo decir la dirección! ¡No siento en mala fe! ¡Dime! ¡Dime la dirección a este hombre! ¡Me está ofendiendo! Esto es un acuerdo confidencial que yo no puedo estar divulgando a quién yo le estoy enviando y quién le está dando. No, sea, no se puede. Como de libre no puedes hacer ni no nos puedes decir nada. Esto es como los abogados y clientes, no se puede. Mira, mira. Mira, mira, ven acá. Déjenme a mí que esto es un trabajo para las carnes duras. Rica. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Betty Lichus y me encantaría que me pudieras dar la información de la persona que envió esta canasta. Si lo haces, te voy a dar un trago gratis. Corazón, yo no tomo. No va a funcionar. Mira, ¿alguien aquí sabe dónde queda esta dirección? Calle J. Méndez, número 222, Santurce. Esa es la dirección de mi ex. Dame, ¿dónde está la canasta esa? ¿Qué tiene esto? ¿El chocolate? ¿Lo voy a comer para que yo no le llegue? ¡No me importa! ¡Mauricio! ¡No me importa! ¡Mauricio! Dame. ¿Qué tiene esto? ¿El chocolate? Dame acá. ¡Mauricio, deja eso! ¡Mauricio, no te voy a comer! ¡Mauricio, no te voy a comer! ¡Mauricio, no te comas eso, que eso es kinky! Lo más seguro te estás comiendo un condón. Deja eso. Por eso no me bajaba de aquí. Okay. Mire, a ver si me puede ayudar aquí. La persona es mujer. Sí. Va bien, Carlos, va bien esa información. Es bonita. Claro. Dime, Chávez. ¿Es así de alta? Uh-huh. ¿O es así de bajita? También. Uh-huh. Chavinda, pero me estás diciendo que estás ahí. Carlos, lo importante no es si bonita, alta, bajita. No, es si está buena. Pregúntale si está buena. Pregúntale si está buena. Eso no es nada de importante. Hay que esperar. Échate para el lado. Échate para el lado. Ayúdanos aquí. Yo te voy a ayudar. Déjame ponerme los chupantalones en mi sitio. Con el permiso. No es tan difícil que nos digas tu dirección o algún nombre. Tenemos una crisis y llega a salir el demonio que viene por ahí ya mismo, que es la esposa de este hombre. ¡Ay, no me voy a cantar, por favor! ¡Dinos el nombre! ¡Dinos el nombre, por favor! ¡Porque me voy por histérico! ¡Me estoy hablando muy bien! ¿Se puede saber por qué demonios tú no estás en casa planchándome la ropa? Linda, condi. Lo que pasa es que hay una crisis. Hay una crisis. ¿Ah, sí? ¿Hay una crisis? Sí, hay una crisis. Mira, ¿y por qué? ¿Por qué no me la cuentan? A lo mejor yo los podría ayudar, ¿verdad? Ay, Linda, lo que pasa es que tú no eres parte de los men. ¿Cómo? Pero eres miembro honoraria, claro que sí. ¿A los pendejos Jiménez? ¿Qué fue lo que tiraste para allá atrás? ¿Y qué, yo? ¡No! ¡Ay, por favor! ¿Te crees que no te vi? ¿Te crees que no te vi? ¿Mira que yo tiré algo? No, yo no tiré nada. No, yo no tiré nada. Nada tiré. No. ¡Betty! ¡Yes, sir! Dame lo que Carlos tiró. Oye, Betty, pero... Claro, pero oye, ¿cómo yo no soy parte de los men? ¡Qué traidora! ¡Mira qué casualidad! ¡Que había una canasta allá atrás! ¡Como que! ¡Qué casualidad! ¡Ay, mira! ¡Esa es mi canasta! ¡Que la estoy buscando hace años! ¡Mi canasta! Sí. ¡Mauricio, a ti nadie te regala! ¡Ese no es el punto! ¡Y me están mirando! ¡Me voy a derretir, con permiso, mi amor!
Dios. Mira, está. Caramba, linda, gracias, de verdad, de corazón, porque tú sabes que yo tengo muchas jevas, envío muchas canastas en San Valentín, así que gracias por recuperarme la canasta, o sea, que gracias. Ay, mira, Sammy, y tu jeva se llama Carlos, porque yo no sabía que tú le regalabas a los hombres. Lo que pasa es que se me quedó el bolígrafo sin tinta y ella realmente es Carlota. Mira, arranca. Ay, ya la canasta, yo creo que es la mía. Yo la pedí para que la hicieran en delivery. Sí, qué casualidad. Y tu jevo se llama Carlos Pende Jiménez. Igualito que tú. Tanto callo hasta de apellido. Qué casualidad. Mira, yo no me chupo el dedo. Yo sí. Larry. ¿No? Carlos está fuera de mi radio de acción. Larry. No funcionó como coger el teléfono. Se quedó igual. Carlos, ¿quién te regaló la canasta? No. De verdad que no lo sé. Ay, mira el nene. El nene no sabe. No sabe. Ay, bendito, no sabe. Ay, pobrecito, es que no sabe. ¿Y quién demonios sabe? Ajá. Tú, Pedrito. Qué delicioso. No, ya te vaya. Este es mi chiquito. Vaya. Yo me derrito aquí, estoy mirando. Yo, tú, ya. Sí, mira, ya. Para los dos. Y tú te paras ahora. Y tú te quedas derretido. Sí. Carlos. Esta es la última vez que te lo voy a decir. Me vas a decir ahora mismo quién te regaló esa canasta. No, lo que pasa es que él dice que no lo puede decir porque es como abogado y cliente que no puedes decir porque se estaría violando la ética. Ah, ok. Ok. Deme el papel. Gracias. Muy amable. ¿Qué? ¿Esto? ¿Carlos Pende Jiménez? Esto lo vamos a resolver tú y yo. ¿Cómo que me llamo, linda? ¿No puedo creer esto? Supi, ¿qué es esto? ¿Qué linda tiene un rival? Carlos, ¿qué está sucediendo? ¿Esto quién será? ¿Esto es cosa seria? Y muchachos, eso no es lo único. Yo quiero decirles algo. ¿Qué pasó? Estoy enchulado y creo que me caso. ¿Qué? ¿Pero de ¿Y quién es la mujer misteriosa que le envía arreglos a Carlos? ¿Quién será la doña Jeva de Larry? No se pierda el próximo capítulo de Men in the City.